Hoy suena una sinfonía de libertad y alegría. La patria que tanto amaste hoy te celebra tu día. Envuelto de paz y gloria, yo quiero a ti recordarte. Quiero honrar tu memoria, que vuelen las mariposas. Vienen envueltas en polen de Dios, asfixiando sus entrañas. Las mariposas viven, vuelan entre la madera que golpea sus sueños. Que vuelen las mariposas. Tres mujeres, un solo corazón. La vida, la dignidad. Extraordinario, cierto. Un momento muy emotivo, veía mucha gente llorar. Esto fue parte de la marcha de las mariposas en el día de ayer. Voy a compartir con ustedes parte de ese contenido, obviamente un poco limitado. Hemos trabajado con premura para poder tenerles parte de ese material, que prometo incluso trabajarlo un poco más y regalarles una edición más terminada. Pero la gente comprende, esto fue un trabajo conjunto y bueno, apenas ayer estábamos en esta extraordinaria movilización por la que queremos agradecer a todas las entidades, organizaciones, partidos políticos y la gente que cooperó. Debo decir que esta fue una marcha casi de forma absoluta financiada por mujeres, muchas mujeres donantes cuyos que van de anónimos y de anónimas, personas que se acercaron. Muchísimas gracias particularmente a esas mujeres, porque fueron la mayoría la que le dieron soporte económico, y también hay mucha gente que trabajó y que puso su esfuerzo para que esto fuera posible. Pero ahí el talentazo que tenemos en República Dominicana, estas tres mujeres que interpretaban tres versiones a las mariposas, que estaba en el día de ayer, sonó por primera vez las tres canciones y que ustedes van a poder ver en el programa del día de hoy.
Quiero referir, sí, lamentablemente, un triste caso que nos llega en este día tan simbólico, en este día cargado de tanto contenido para la humanidad, reclamando la no violencia en perjuicio de las mujeres. El caso que ha ocurrido en la provincia María Trinidad Sánchez. Tengo las imágenes o la fotografía de esa pareja. El hombre que ustedes ven en pantalla ha propinado 16 puñaladas esta madrugada a su pareja. Esto fue en el sector Libertador del municipio de Nagua, en María Trinidad Sánchez. Ella es Katy Altagracia Costa Mosquea, está en estado crítico, tiene 44 años de edad. Fue llevada a la emergencia del Seguro Social en el municipio de Nagua y posteriormente llevada al hospital municipal, donde se encuentra en un cuadro muy delicado de salud a esta hora de la mañana. El agresor es Crispén Ferreira, alias Junior, que reside en el Saltadero del municipio Cabrera. Ha huido, dicen que huyó tan pronto produjo estos hechos, y las autoridades están buscándole para que responda por estos hechos. Hubo una discusión, dicen, y que posteriormente, después de esa discusión, que escuchen ustedes por qué, dice que ella se negó a prestarle su teléfono para ir a hacer una llamada, dicen los vecinos, y eso fue todo para que este hombre le diese 16 puñaladas, 12 de ellas en el área del cuello, y su vida está seriamente comprometida. Están pidiendo en el hospital municipal de la provincia de María Trinidad Sánchez, están pidiendo sangre B positiva, necesitan sangre, y quiero hacer un llamado a la gente que reside en esa localidad para que se comuniquen directamente al hospital. Están requiriendo, por favor, según la información que estoy recibiendo, están pidiendo sangre. Muy triste, y esta es una expresión más, que es de manera permanente, de ese nivel extremo de violencia que vivimos, una violencia sin sentido, una violencia sin razón, y es el imperio de una realidad profundamente injusta. Nadie merece ser tratado de esa manera, nadie merece vivir de esa manera. Hay que hacer un llamado de atención muy, muy duro, y hay que trabajar, también para que las familias, para que todo el mundo no dejen solo a las víctimas. Hay que educar más a las mujeres para detectar esas señales, a los hombres para redefinir lo que es ser hombre, para poder controlar sus impulsos. Hay tanto que hacer y tanto que trabajar en esta sociedad dominicana, porque de lo contrario expresa una profunda decadencia. Es una bestialidad, es una decadencia lo que expresan estos hechos. Yo particularmente debo decirles que he recibido las imágenes de Katia, me la enviaron y no las puedo compartir, son imágenes grotescas, que yo supongo que el personal médico, las familias, cuando ven aquello se preguntan, por Dios, ¿cómo es que ocurre esto entre nosotros? República Dominicana es la cuna de esa declaración del día de hoy como Día Internacional de la No Violencia en Perjuicio de las Mujeres. Fue aquí, en honor a las hermanas Mirabal, las tres mariposas, que se escogió esta fecha por Naciones Unidas, así que en todas partes del mundo están realizando incluso jornadas amplias, porque muchos países son 16 días de activismo reclamando un mayor compromiso de sus gobiernos, en este caso del nuestro también, para acabar con esta violencia. Y obviamente el desmonte de todos los prejuicios que vienen en las canciones, se lo decimos a los artistas, no importa el género que toquen, a todos, a los periodistas cuando escriben sus notas, a la gente cómo comunicamos en nuestras redes sociales. No justifiquen nunca esto, nadie tiene derecho a matar. No hay excusas para que este tipo de cosas ocurran. Yo me voy a ir a la pausa en este momento. Bueno, antes de irme a la pausa quiero decirles algo. En el día de hoy a las 2 de la tarde, el segundo tribunal colegiado de la provincia de La Vega va a dar lectura al fallo en el juicio que se le sigue a un sacerdote de los Agustinos, exdirector del Colegio Agustiniano de La Vega, acusado de violar, de abusar sexualmente de un joven menor de edad al momento de la comisión de esos hechos, según el expediente. Es una familia que la hemos entrevistado aquí, aquí también entrevistamos al superior de los Agustinos, han vivido unos momentos muy dolorosos como familia, exponiéndose a una sociedad profundamente conservadora que beneficiaba más al cura y que no creía en el niño. Eso es lo que se vivió en La Vega. De hecho, salir la noticia en los medios de comunicación
ha sido muy difícil. Es contrario a la tendencia que uno ve en países como Chile, en países como México, en países como Argentina, en toda Europa, en Estados Unidos e incluso en el mismo Vaticano, que ya dirime públicamente estos conflictos. Nada de secretismo, esto hay que transparentarlo, esto hay que hablarlo. Es un tipo de abuso también inaceptable, es un tipo de abuso que si ustedes quieren algo más que la serie a una familia, es el abuso sexual en perjuicio de uno de sus miembros, en este caso un menor de edad. Así que vamos a estar muy pendientes, son tres mujeres juezas en las que hoy a las 2 de la tarde van a decidir en plena justicia, eso se espera, respecto a la responsabilidad penal del señor Miguel Florenzán, que está siendo acusado en este proceso. Es un proceso en el cual él ha seguido en libertad. El Ministerio Público está pidiendo 20 años de prisión y está pidiéndole a las juezas la variación de la medida de coerción de libertad que disfruta actualmente a la de prisión preventiva. Ahí se podría decidir una cosa o la otra a las 2 de la tarde del día de hoy. Así que le estamos dando seguimiento. República Dominicana no se puede quedar al margen. Recordemos que este país es uno de los países donde hemos visto los casos más execrables de este tipo de violencia. Lo vimos porque aquí un nuncio apostólico, representante del Papa, violó a niños, abusó de niños menores de edad, pero además en un estado de indefensión y de vulnerabilidad, donde él llegó a prometerle comida por sexo. Estamos hablando de esos niños que bordeaban la estatua Fray Antón de Montesinos, que afortunadamente ha sido ya limpiado, porque me dicen que eso era un matadero, ahí eso es una cosa impresentable, lo que había en todo ese entorno, y el abuso sexual a los que muchos turistas incluso que vienen a República Dominicana en busca de este tipo de acción, que son gente abusiva y sobre todo contando con impunidad, tenían ahí como una cancha abierta. Ese lugar, el ayuntamiento del distrito lo trabajó, ahora es un parque y uno espera que este tipo de prácticas, por supuesto, hayan desaparecido, cosa que creo porque hay una custodia. Pero aquí tuvimos un nuncio apostólico que falleció antes de conocerle el proceso, por lo tanto, nunca vamos a llegar a conocer el alcance de tanta impunidad, de tanta maldad y de tanto daño. Niños que nunca recibieron atención, que lo dejaron libres también, porque tampoco hay aquí las estructuras para responder una vez se producen estos hechos. Y usted se pregunta, ¿qué va a hacer de esos niños en el futuro? ¿Serán probablemente futuros agresores? ¿Quién los trató? ¿Quién trató de reencauzar sus vidas y de acompañarles? Esas son partes de las demandas a esta sociedad, porque se queda en el Estado, debería haber programas específicos para trabajar con este tipo de jovencitos que han sido víctimas de abuso y sobre todo procurar que la historia no se repita. Me voy a ir, señor director, con las tomas aéreas. Las tomas aéreas de esa marcha de la mariposa. Yo estoy profundamente emocionada y yo creo que todos los que tuvimos ayer participación, tantísima gente del área publicitaria que se ofrecieron, muchachas jóvenes, muchachos jóvenes que trabajaron en todo lo que fue esas plataformas de redes sociales. Es un gusto haberles conocido, conocimos mucha gente en ese transcurso. Trabajaron mucha gente en los equipos técnicos, en la transmisión, en estas imágenes, trabajaron en todo lo que fue la logística de esa marcha y por supuesto muchas mujeres particularmente que dieron su dinero para posibilitar que este encuentro se realizara. Así que para todos y todas muchas gracias, en buena hora, y para seguir sobre todo esforzándonos por trabajar en una nueva cultura en este país, por el desmonte de los prejuicios que son la zapata que sustentan estos abusos. Cuando un hombre hace lo que hizo ese hombre hoy en Nagua, darle 16 puñaladas a su pareja en una discusión porque ella no le prestaba un teléfono, usted tiene que entender que algo grave está pasando. Esos no son hechos aislados, no son hechos particulares, es una cultura, es un modo que va formando y va forjando un hombre que va por un camino erróneo. Y a los hombres que no son violentos, que son la mayoría, que son la mayoría en este país, vamos a trabajar y vamos a acompañar a nuestras hermanas, a nuestras tías, a nuestras madres, vamos a plantarnos frente a la violencia. No vamos a celebrar cuando alguien nos haga chistes, no vamos a celebrar al que acosa en la calle, así se comienza. Así que
eso es lo que uno pide y eso es lo que uno espera. Y al Ministerio Público que no negocie, que esto no se puede negociar. Yo les voy a dejar con estas imágenes aéreas que quiero recuperar. Y cuando regresemos de la pausa, van a estar con uno de los bloques extendidos de lo que fue la marcha de las mariposas en el día de ayer, un resumen que hemos procurado hacer para ustedes con muchísimo aprecio, como lo merecen. Mi alegría, la patria que tanto amaste, hoy te celebra tu día. Envuelto de paz y gloria, yo quiero a ti recordarte, quiero honrar tu memoria, que vuelan las mariposas. Vienen envueltas en polen de Dios, asfixiando sus entrañas. Las mariposas viven entre la madera que golpea sus extraordinario. Gracias. Gracias a Dalguisa, gracias Natalie, gracias Maridalia, gracias.